Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda vuelve a acercarse hoy a un tema de interés nacional el proceso gradual de bancarización que está teniendo lugar en el país y de pagos electrónicos extendidos también a diversas esferas de nuestra vida económica son el elemento central de análisis hoy de nuestra mesa redonda. Damos continuidad al programa del pasado lunes en el que el ministro presidente del Banco Central, uno de sus vicepresidentes, estuvieron con nosotros, compartieron información sobre este proceso que ha pues iniciado o más bien pudiéramos decir, ha continuado de una manera más profunda ahora en el país y sobre lo que ha estado ocurriendo, sobre las apreciaciones también de uno de los bancos que operan en nuestra nación y el tema de la infraestructura digital que sustenta operaciones de este tipo, pues estaremos hablando. Hoy en nuestra mesa redonda tengo el placer de que me estén acompañando el compañero Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro del Ministerio de Comunicaciones, el compañero Julio Antonio, creo que equivocaron al presentar el compañero Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones de nuestro país, el compañero Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pago del Banco Central de Cuba, y el compañero Alexis Trujillo Morejón, presidente del Banco de Crédito y Comercio. PANDEC que tiene sucursales en todo nuestro país. Con ellos estaremos compartiendo este programa de hoy, así que los invito a que nos acompañen para que tengan información de primera mano sobre este proceso que está, pues, sin duda, siendo parte del debate, del análisis y de la discusión de los ciudadanos cubanos en estos momentos. Acompáñenos. Y antes de entrar en el análisis de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día, que hoy precisamente tiene que ver también con el tema de nuestra mesa redonda. Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros realiza una reunión de análisis del proceso de bancarización que se desarrolla en el país. Dicho proceso fue considerado como una estrategia necesaria, moderna y que beneficiará a la mayoría de la población, según trascendió en la reunión de esta semana del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El intercambio realizado a través de videoconferencia estuvo encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz. El Comité Ejecutivo, que entre una y otra reunión del Consejo de Ministros está encargado... De las decisiones que le son atribuidas, aprobó la semana anterior, como se informó entonces, el programa para la bancarización del país, que comprende un conjunto de medidas para incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional. Al analizar las preocupaciones de la población sobre estas medidas, la primera de las cuales entró en vigor este 3 de agosto, dirigida a favorecer la extracción por las personas naturales de sus dineros en los cajeros automáticos, Díaz Canel orientó informar más y mejor a la ciudadanía dar respuesta a las inquietudes y dudas que tiene la población y los actores económicos. Uno de los impactos que tiene que lograr este proceso, dijo, es el avance definitivo del comercio electrónico. Hay que medir con indicadores cuánto se va avanzando en este sentido, qué servicios nuevos se prestan, cuáles organismos se suman. El miembro del Buró Político y Secretario de la Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, había analizado inicialmente las insatisfacciones que existen, por lo que insistió en continuar informando y hacerlo en un lenguaje comprensible, tomando en cuenta que son medidas muy técnicas. El ministro presidente del Banco Central, Joaquín Alonso Vázquez, quien se explicó, quien explicó al Comité Ejecutivo el estado de la implementación de estas medidas, también informó sobre próximos encuentros que se sostendrán con economistas, académicos y otros expertos para intercambiar sobre estos temas e informó eh, que la red bancaria donde avanza el, avanza el proceso de capacitación está operando con normalidad de acuerdo con sus flujos, aunque el reto está en mejorar el servicio, lo cual se logrará mientras, no, mientras mi, no se logrará, dijo, mientras se mantengan las grandes colas en los bancos. El primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló cuánto falta aún por hacer a fin de avanzar en el proceso de bancarización en el país y criticó que muchas entidades estatales a pesar de que es una estrategia que lleva varios años, hayan hecho muy poco favor en esto. ¿Qué actividades son las que más demanda la población y cuánto ha avanzado en la bancarización de ellas? ¿Qué me queda por bancarizar? qué servicios u ofertas puedo brindar sin que medie el efectivo? Son estas algunas de las preguntas que debieran hacerse quienes dirigen estas actividades, demandó Marrero Cruz, que se mostró convencido de que lo que se está haciendo es lo correcto y ese es el camino al que va el mundo hoy. Es la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que ha tenido la bancarización como el centro de su atención y de varios de estos temas, por supuesto, de la información a la población, del intercambio con los actores económicos y de cómo se puede seguir avanzando en el comercio electrónico, en el uso de los mecanismos de pago electrónico, pues estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda. Así que los invito a que nos sigan. Bueno, como señalábamos el lunes, estuvimos acá dando información amplia sobre este proceso que el país ha empezado con mayor ímpetu desde inicios de este mes de agosto y que ha generado, sin duda, preguntas, inquietudes opiniones, sugerencias de nuestra población y que hemos estado atendiendo el lunes con ese intercambio, el martes tuvimos un foro de debate con aproximadamente casi 500 opiniones que se recibieron en el foro de debate de Cuba Debate y bueno, hoy regresamos de nuevo a nuestra mesa redonda para continuar profundizando en elementos de este proceso en el que el país está inmerso. En estos días, comenzaría hablando con el compañero Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pago del Banco Central de Cuba. Sigue siendo preocupación, eh, Julio Antonio, de nuestros televidentes, internautas, los radioyentes, la población en general, el pueblo cubano, eh, temas, por supuesto, que tienen que ver con los conceptos con los que se ha estado operando esta bancarización. Se trata de un proceso acelerado. Se trata de un proceso que va a la eliminación del efectivo, se trata de un proceso en el que no están todavía todas las condiciones y por lo tanto no debió haberse aplicado. ¿Cuáles son los elementos que gravitan sobre esta decisión? ¿Qué indicios hay en estos primeros días de cómo esta, eh, estos pasos van teniendo efectividad? ¿Cuánto de nuevo hay en este proceso o es una continuidad de lo que ya la banca cubana venía haciendo? Sí, buenas noches, Randy. Bueno, agradecerte la, la oportunidad de poder informar a nuestro pueblo, a las entidades económicas, bueno, en sentido general, a toda nuestra sociedad. Eh, hay que decir que este proceso de, de bancarización eh, no, es, no es más que la facilidad que se le da de los servicios bancarios e integrados al uso de los canales de pago y al uso de toda la normativa que en materia bancaria, financiera, eh, hemos estado desarrollando en los últimos años. Eh, es un proceso, como usted dice, que es gradual, así se ha planteado, así se, se ha organizado, es un proceso que no lo cumple solo el banco, es un proceso que, que acompaña al sistema bancario, aunque es, diríamos el rector es el que responde ante la dirección de, de nuestro país, el Banco Central de Cuba, pero es un proceso que nos acompañan todos los organismos de la Administración Central del Estado. Es un proceso incluso que ha venido en los últimos tiempos eh, incorporándose organismos que tienen un liderazgo mayor en cuanto a garantizar el servicio a la población, ya sea de bienes o propiamente de, de servicios. Aquí, como usted decía, yo creo que hay que, que mencionar, y la mesa pasada, también la dirección del Banco Central, el ministro en persona explicaba, eh, es un programa que se ha estado diseñando, que además de que sea gradual, sea un programa también que cree las condiciones, que se pueda aplicar en cada lugar donde están creadas las condiciones. Esto ha sido también una de las preguntas, esto ha sido también recurrente en cuanto a, la, a las preocupaciones y para nada. En estos momentos podemos decir que hay una intención de desorganizar todo lo que hasta ahora ya se venía haciendo y que creo que en el resto de mi intervención... Voy a tratar con algunos datos, ilustrar a, a nuestro pueblo, a nuestra economía, especialmente a todos los que hacen uso de estos servicios. Primero, como explicábamos, eh, explicaba el ministro, y hoy yo le voy a ampliar, hay que decir que en estos momentos se concluyó a nivel de oficinas bancarias, a nivel de bancarios, el proceso de capacitación para que con estos, con estos profesionales podamos incluso a nivel de, locali de localidad, a nivel de. De cada uno de los territorios, poder avanzar en la preparación del resto de las entidades que nos acompañan y, muy especialmente, las autoridades. Yo creo que aquí este es un programa que no pudiéramos solo desarrollarlo, incluso ni, ni los mismos organismos de la Administración Central del Estado, el Banco Central, si no están las autoridades acompañando. Y aquí en esto ha existido de verdad algo eh, muy mancomunado, muy unido para poder lograr este objetivo. Segundo, eh, que puede ser también que un, algo de que no ha, ha faltado o por lo menos se está programando y ya debe ir dando información, además de las mesas, además de todos los medios que nos han acompañado, es el, problem, el programa de comunicación. Yo creo que esto es algo que, que después vamos a ver incluso en, en mi intervención un poco más adelante, que no es un, pro, un proceso que ahora... Eh, está, nace ahora. Este es un proceso que se le da continuidad y yo creo que en ese sentido tenemos, eh, yo diría, esa, esa fortaleza. Pero insisto mucho que esto no es eh, hacerlo al, a, en todos los lugares y bajo cualquier criterio. Esto es donde existan las condiciones. Yo creo que ya hay una experiencia y este proceso de bancarización así nos puede, nos puede ayudar a todos. Yo creo que aquí hay que hablar incluso de los canales, mencionar, volver a mencionar los canales que se usan para, para estos canales eh, electrónicos. Pido por favor, hay, hay que hay que hay que decir que ya desde el año eh, inicio del 2000 el sistema bancario eh, puso en poder, puso a disposición de, de los clientes, a disposición de, de nuestra población en esa primera instancia el servicio de los cajeros automáticos. Ya se venía, ya se conocían los servicios por, por los TPV, fundamentalmente en las tiendas, que es lo que incluso en, la, en el universalmente siempre, eh, vamos a decir que fue de las primeras experiencias, y después ya en esta misma etapa hay inicio, hay un, yo diría, hay un hay que hacer un reconocimiento del, del esfuerzo y yo, más que el esfuerzo, el interés del sistema bancario en poner a la disposición los canales y usar todo lo que es la infraestructura. De las cuentas bancarias con la banca telefónica. Yo me detengo en el caso de la banca telefónica porque hay que recordar ya a los inicios de los años 2000 cómo nuestra población, cómo los clientes del banco ya hacían uso de pago del teléfono, hacían uso del pago de la electricidad sin tener que ir a hacer una cola desde su misma cuenta bancaria. Esto con un proceso incluso automatizado, con conciliaciones tanto de los que prestan este servicio como los cobradores e incluso en un momento, con el, diríamos, eh, pudo haberse entendido que se desplazaba el cobro de, de esas personas que tenían ese, ese trabajo, es decir, se quedaban sin trabajo. Y eso después se llegó de conjunto con, con las entidades que participaron, que no era así, que esto es un servicio que siempre va a haber posibilidades, porque además siempre vamos a tener lugares donde no hay, no hay las condiciones para poder eh, tener este, este proceso de bancarización. Yo creo que ya después... Sí, ya hay que reconocer la banca remota. Yo creo que, bueno, después el viceministro hablará, no quiero en eso abordar, pero hay que reconocer el papel de Transfer Móvil, de la Bolsa Mi transfer, por el caso de TESA y el caso de Enzona. Son dos pasarelas de pago que cualquiera pudiera decir, y yo creo que este, este, este privilegio no lo tiene el mundo entero. Es decir, que, una, que nuestro, nuestro país, con las, diríamos las limitaciones que todos conocemos que tenemos, la agresión que, que sobre nosotros hay, que Cuba hoy muestra al mundo, dos pasarelas de pago que son ejemplos. Creo que las cifras, cuando ya las mencionemos, podemos hablar más de ello. La bancarización de operaciones, yo disting distingo que también hay que verla como que es un beneficio. Yo creo que ahí, ahí eh, el pago electrónico permite eh, mucha seguridad. Yo creo que hay eficiencia y ahorro en, en este servicio, hay transparencia, hay inmediatez, hay capacidad de pago, pero lo más importante es que esa persona que ya está bancarizado, esa persona que ya accede al ser del servicio de la banca, eh, diríamos, de la bancarización de sus operaciones, tiene a, 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 a su uso 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días de, del año. No depende si abren o no las sucursales. No depende cariño. si abren o no las sucursales, tiene este, yo diría esta, esta, esta potencialidad. Ahora, es importante yo creo reconocer e informar, porque yo creo que aquí cuando hablamos del proceso de, 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 de información, ahí tenemos que decir que esto no comenzó ahora. Y sobre ello quería dar alguna, alguna información. Yo voy incluso al año 2019, 2020, 2021. Eh, especial reconocimiento hago a, a, a este proceso de que tan a, no fuimos nosotros, fue la humanidad que, que transitó con esta pandemia que todos conocemos lo fuerte que fue, como desde su, su, desde su hogar, desde sin tener que recurrir a las instalaciones, eh, se prestaban servicios. Y aquí es importante que nosotros demos, este, demos información, por ejemplo, en el año 2019, cuando analizábamos la matriz de pago que ya se prestaban estos servicios, el 86,6% de las operaciones se hacían con efectivo y solo el 11,4% se hacía por estos medios que, que teníamos a disposición de los clientes. Al cierre del 2022, Randy, ya estos números muestran que el 63,4% se hace por la vía de la bancarización por la vía de, de, de las operaciones, diríamos, electrónicas, y el 36% se hace por la vía, en este caso, sin efectivo. Es decir, que lo que está ahora haciéndose es profundizando ese proceso. Profundizando Así, ese no proceso. Es, no es que la, eh, empezamos en un proceso no. nuevo estaba en un proceso en el que como usted decía ya el 63% de las operaciones están bancarizadas se hacen por pagos por pagos electrónicos yo creo que es importante porque en la en, 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 hemos estado recogiendo las informaciones en esto también la prensa todos los órganos han, nos han estado ayudando y ahora con lo, con lo con la forma de las redes que tenemos también es, es, y, y a veces se desconoce y a veces incluso hay personas que dan un criterio que, que parece que es como que ahora es que estamos comenzando el proceso. Yo quería mencionar, en, este, mencionar a, a, en la mesa, a todos los que nos escuchan y nos ven, que el pasado año en el proceso de operaciones digitales se realizaron en el país 200 millones de operaciones por los canales de pago electrónico. Ahí hay que decir con un peso importante el uso de transfer móvil. Eh, sí, que estamos hablando de una cifra que, que no se puede lograr solo en un año, por lo tanto, la continuidad de la que, lo que ya veníamos haciendo. Y actualizar que hoy, al cierre de junio, estas cifras ya andan en el término de 130 millones de operaciones, sin haber. Eh, comenzado, comenzado lo que diríamos la profundización este, esta segunda es decir que se debe este año 2023 superar ampliamente las y hacemos operaciones y hacemos en énfasis actual. en esto porque eh, vuelvo y repito nos puede dudar mucho hay muchas personas que, que nos siguen hay muchas personas incluso que, eh, que dan una buena opinión por sin embargo hay algunas personas que tienen duda de que si es posible o no eh, continuar avanzando en este proceso como resultado de la publicación de esta resolución, yo creo que para mí sería incluso lo principal, ¿no? A la hora de, de, de dar esta información, el pasado día 2, yo creo que es, impo hay, es importante que debemos explicar que lo primero, aquí en esta disposición, en ningún momento se elimina el uso del efectivo. Sí, yo creo que pensar en eso, esa es la moneda nuestra, es la moneda que se emite por el país. Es el medio de pago, diríamos, en desde su surgimiento primero, pero además eh, el mundo randy no ha podido eliminarlo. Han existido muchas tendencias, han existido muchos estudios, pero no se ha podido eliminar. Aunque la tendencia aunque, es que la mayoría de las operaciones sean digitales. Aunque sí, yo creo que universalmente, y con estos datos que estamos brindando, sí se demuestra que. Hay un número importante de la masa monetaria que transitó por estos canales y no fue necesario ni imprimirla ni emitirla, que es importante en ahorro, más en la situación que está que transita Usted nuestro país. Usted me, me contaba, Julio, que hay, que hay situaciones en las que evidentemente ya hay tradiciones e incluso eh, operaciones que son más difíciles de bancarizar como puede ser el pago a los pescadores, me contaba usted sí. que se le hace a veces incluso en, en, en alta mar, y eso evidentemente así, así, así. Es, es en base a, 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 a dinero. ¿no? Yo creo, yo creo Randy, que ese ese es un buen ejemplo, y por eso lo, se lo comentaba, es un buen ejemplo donde el principio de que esto es gradual, y es en, tal vez en lo que también tenemos que hacer más, darle más información a nuestros... Clientes, tenemos que darle más información a nuestra población y más información a los actores económicos. Esto no es, como se dice, a barrer. Esto es un proceso ordenado. Esos pescadores, que es el ejemplo que les puse hoy, eh, nosotros no podemos, en esta primera etapa, nosotros no podemos hasta que no logremos con esos pescadores que de verdad ellos se inserten a proceso donde les sea fácil o les sea incluso beneficioso económicamente y por las condiciones, incluso que ya hoy. Eh, aquí se van a escuchar en la mesa redonda que existe en, en nuestro país de infraestructura y de operaciones nosotros no podemos detener eso, o sea estaríamos deteniendo estaríamos deteniendo el proceso económico, estaríamos afectando a, a esa familia a, ese, a, a esa persona entonces sería irracional pensar que eso pudiera ser así, y pongo el segundo ejemplo que también te lo comentaba que es los campesinos los campesinos para bueno después eh, Alexi, pues, Ale va, va, porque, va, porque en bueno, realidad atiende, eh, atiende mucho a los campesinos, pero nosotros en cada momento, incluso lo hemos estado viendo con la ANA, lo hemos estado viendo con la dirección del Ministerio de la Agricultura, en cada momento se irán tomando las decisiones y se, y se, y se irá eh, favoreciendo que se incorporen cuando existan las condiciones. Es decir, esto, esto es algo que hay que, que hay que tenerlo claro. Ahora, otra observación que siempre hemos estado revisando y que nos no han estado planteando es cuando se habla que las operaciones de cobro y pago hasta 5 mil pesos, ello eh, está también incidiendo en las operaciones de la persona natural. Sí, muchas personas dicen, ahora me den, nada más puedo sacar 5 mil pesos. No es así, no es así. Aquí yo quiero explicar que este, esta letra de la, de la resolución está encaminada a los actores económicos. E incluso decir, como se explicó en la mesa pasada, que eh, este número es superior al que estaba vigente. Sí, la, resolución, la resolución anterior, la cual incluso está de, esta, esta norma de droga, eran 2.500 pesos. Por lo tanto, esto incluso se asocia también, como decíamos, a, lo, a, a, lo, a las personas naturales y para nada. Aquí después, al final, incluso yo me voy a referir a un principio de, de trabajo en el banco de la sociedad cubana, e incluso universal, que, que eso lo, lo limita. Si sí, en el caso. De los, la, los actores económicos, eso es eh, una, una norma a cumplir, pero igual con la gradualidad, con las condiciones. Aquí poníamos, te poníamos, poníamos otro ejemplo: ya apreciamos, ya apreciamos cómo se acercan y se han acercado a la especializada en valores y traslado de valores, entidades cubanas, nuevas formas de gestión y. Eh, actores económicos para que se le, le traslade, se le traslade el efectivo. Por lo tanto... Ha habido algunas opiniones negativas, aunque ha habido eh, cierto rechazo de algunos actores económicos, hay otros que sí han acogido la medida y están participando del, del, y la, del proceso. Y la están poniendo a la práctica. Ahora, ¿qué quiero sí plantear en esto que es importante? Esto es un proceso que va a estar muy eh, identificado en el intercambio. En la responsabilidad que tiene eh, la red de oficinas del banco, es decir, los bancos comerciales y su cliente. Aquí no se va a hacer nada que no esté pactado en el contrato de cuenta corriente, que ese banco que conoce a esa forma, es decir, en este caso, el sector económico, le va a poner, eh, diríamos, las condiciones o, o va a negociar, o van entre las partes negociar las condiciones para poder trabajar. Sí, ahí la, 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 la resolución establece lo, hasta cuándo puede hacer el reembolso del dinero que, que ha comprado, pero todo eso sobre la base de las condiciones que, que ahí, que ahí existan. Me estoy refiriendo al fondo de caja, sí, a lo que antes incluso se conocía como caja chica, pero caja bueno, chica. que es un fondo que tiene, la, que tiene la, la entidad. Para los actores económicos se fomenta en esta regulación eh, el, el, la protección. Sí sería, ¿En qué sería injusto, sí, sería injusto que nosotros eh, de, se detuviera el desarrollo de cualquier actor económico por, por un mal entendimiento o por una eh, contradicción que pueda existir entre la, la, la oficina bancaria y, y actores. Si Así que aquí por todos los medios, progresivos, como se ha dicho, donde están las condiciones, ahí vamos a ir logrando que este proceso sea beneficioso. Para las entidades, ya incluso las mismas formas de gestión eh, hay que decir que se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo el servicio de eh, código QR, eh, pero es todavía insuficiente y además en ese punto también tenemos entidades que no dan el paso que se espera, es decir, no, no tienen creada desde el punto de vista las condiciones y por lo tanto ahí es donde pensamos que debemos trabajar más. Es decir, yo creo que aquí no es que nosotros como institución bancaria o no es como una, un, un órgano de la administración central del estado se lo obligue que también hay que hacerlo. Aquí estamos en presencia de que el mismo pueblo, que el mismo cliente va a demandar ese servicio, porque tiene ventaja, porque tiene facilidades, porque existe incluso la bonificación que unas son de los bancos, otras son de incluso de la propia entidad, la facilidad que tienen la, para poder vender la entidad. Por lo tanto, eh, quiero, quiero insistir que es una eh, responsabilidad que es compartida. Es decir, es todos los que tenemos de una forma u otra. Eh, y con estos números que hemos mostrado, no, no, es, no es difícil alcanzar este objetivo. También eh, me interesa, eh, diría, traer eh, algo que explicaba el ministro, que planteaba el ministro como una diríamos declaración de principio, que la bancarización, no hay duda que permitirá empoderar la economía y potenciar las posibilidades del sistema bancario puede brindar al desarrollo del país. Eh, esto eh, es, decir, es algo que ya incluso se ha ido apreciando, ya incluso hay experiencia eh, en, en el trabajo conjunto con las entidades y para nada, para nada aquí se quiere limitar eh, la facilidad que el banco debe brindarle a las entidades. Hay algunas opiniones que hablan, algunos eh, empiezan a utilizar inducidos desde, desde medios, incluso... La contrarrevolución empiezan a hablar de un corralito financiero, empiezan a hablar de que se le están quitando derechos a los ciudadanos, de que no pueden disponer de, de su de su, eh, dinero, sea, sea digital o sea, o sea en efectivo. ¿Se trata de algo de eso? No, ¿Hay, es la intención de la, nosotros. De nosotros incluso eh, estamos siguiendo eh, todas estas informaciones y, y en, en lo sucesivo también funcionarios del sistema bancario ampliarán. Eh, en este mal concepto que, que, que se ha estado manejando, porque el, el principio, el principio lo, lo, eh, es que, que medie el acto legal que tiene en la obligación el banco con el cliente y el cliente con el banco. Para nada, aquí lo que ha sucedido en algunos momentos, podemos hablar incluso de la logística, donde una, donde una persona natural ha ido a sacar un, un, un efectivo, un dinero porque además e, e, y no, no se ha podido incluso la práctica universal Randy eh, también tiene como premisa eh, eh, avisar de ese pago yo, aquí en Cuba eso es verdad que nunca lo hemos estado siguiendo de esa forma pero eh, llegas en un mo momento a hacer una operación y en ese momento la oficina no puede tener esos recursos por lo tanto aquí yo eh, estaría siempre eh, ratificando que es violar el derecho ni para un lado ni para el otro. Ni violarle el derecho a, a la, a, al cliente, ni violarle el derecho tampoco, en este caso, lo que está establecido por el banco. Ahora, Luis, hay, una, hay un elemento fundamental del que se ha hablado como un primer paso, digamos, de esta profundización del proceso de bancarización... que iba destinado a mejorar el acceso de las personas naturales. A, la, a, la, a, los, a los cajeros automáticos, que estaba siendo bastante difícil, sigue siendo complicado, y esta semana, sobre todo en particular, es muy complicada, porque es la semana de los, de los salarios, de, de muchas cosas, de la gente que sale de vacaciones. Eh, ¿Se ha eh, testificado en estos días una mejora en el acceso, en mayor cantidad de operaciones de las personas naturales en los cajeros automáticos? Yo creo que, que ahí lo correcto, Randy, es decir, que no al nivel que nosotros aspiramos. Pero sí, sin duda, eh, la población, en la medida que hemos podido asegurar el, rea, eh, el reaprovisionamiento de estos medios, en las condiciones que ellos tienen, aquí destacar incluso también el servicio que las oficinas bancarias han estado prestando en días no laborables, pero sí, sin, sin duda, teníamos y había estaba identificado que había un mal uso de estos medios. Es decir, eh, entidades que iban y, y vaciaban el cajero. Cuando en realidad ese servicio podía en el día tener más horas extendidas para el resto de, lo, de, lo, de las personas naturales que hacen ese uso, entiéndase jubilado, el salario de cualquiera de nosotros. Y en ese sentido sí eh, se ha visto, pero además se ha planteado siempre, Randy, que no se afecta la, el, el funcionamiento de la entidad. La entidad le tenemos que crear y le estamos creando las condiciones en la sucursal que ella tiene su cuenta para que con la celeridad, con la profesionalidad que, que, que en este sentido merece, nosotros le demos el servicio. Por lo tanto, es algo que estamos siguiendo. Yo creo que aquí no podemos hablar que, que ya eso está resuelto. Eh, yo puedo incluso plantear que cualquier criterio que sea de mucha esperanza tiene que pasar por la, por, por la práctica. Y sí se están tomando medidas, que hay un proceso incluso que llega a la reorganización de nuestras oficinas. Para nada lo, el banco está ajeno a este proceso desde el punto de vista organizativo. Tenemos que por, por todo, ya se está trabajando, van a haber incluso oficinas donde se va a concentrar especialmente el servicio a los actores económicos. Eso incluso es una práctica que anteriormente el banco usaba, después la, la, la banca esta diríamos... Eh, desde el punto de vista comercial, donde eh, cualquier banco podía tener eh, operaciones tanto con clientes naturales como con clientes empresariales, eh, fue, ac fue aconsejando que se fuera aperturado. Pero en estos momentos ya estamos revisando y creo que una de, la, de, 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 de yo diría las próximas medidas es poderle asegurar que ese, ese actor económico en igualdad de condiciones, como plantea la norma y como se ha planteado en, la, en el programa, en el proceso, tenga la posibilidad de establecer un, un intercambio con su oficina, de establecer un nivel de operaciones que para nada le afecte su, su, su objeto social al cual él está eh, diseñado para trabajar. Bueno, ¿y ¿cómo está ocurriendo? ¿Qué está pasando en uno de los bancos más importantes del país? Eso conoceremos bueno, en breve acá en nuestra mesa redonda. Gracias, Julio. El Banco de Crédito y Comercio de nuestro país, el BANDEC. Bueno, para eso tenemos la presencia en nuestro estudio del compañero Alexis Trujillo Morejón, presidente de este banco comercial cubano. Y me gustaría, Alexis, pues hablar un poco de la experiencia, de lo que está pasando en BANDEC. ¿Cómo han enfrentado, cómo está enfrentando esta semana? Que como decíamos, una semana compleja. Ustedes están en, en todo el país. Están los salarios, está la salida de las personas en vacaciones, por supuesto, los bancos tienen una presión bien fuerte en, esto, en estos días. ¿Cómo han enfrentado el proceso? ¿Cómo usted ve eh, la manera en que está transcurriendo el, el proceso? ¿Cómo eh, actores de nuestra economía, como pueden ser los actores de la agricultura, los campesinos, las cooperativas, que tienen mucha relación con ustedes, han ido? Eh, conociendo, asimilando el proceso, ¿qué información en definitiva tiene sobre lo que está ocurriendo ahí en su, en su banco? Sí, Randy, ahí ha sido una semana bastante compleja, usted lo decía, sobre todo, eh, además del proceso de implementación, que de hecho ha generado un esfuerzo adicional en todos lo, los colectivos, eh, ha coincidido también con la semana del salario, de las vacaciones, que usted lo, lo explicaba. Ahora, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Una semana de mucho intercambio, de mucha eh, aclaración, de muchas dudas, eh, tanto desde el punto de vista presencial en las sucursales como eh, por los, las distintas vías que, ha, que se han puesto a disposición de la población para que eh, realmente pues, se puedan plantear eh, esas dificultades, o sea, lo que, las preocupaciones que tiene y las dudas. Creo que una, algo bueno que se ha aprovechado es el tema del esclarecimiento, porque recordemos que esta, este proceso, esa gradualidad que se ha estado explicando, implica que no quiere decir que es que va, va a seguir todo igual. O sea, hay que ir haciendo, hay que ir llegando al objetivo final de la resolución, de lo, del proceso de bancarización, de todo este, de la continuidad de este proceso, pero hay que eh, eso lleva ese intercambio, ese convencimiento. y llegar a un punto en el cual real, realmente haya que lograr lo que es objetivo del, del proceso. que es en definitiva eh, lograr una, un mayor uso de los de, de los canales electrónicos de pago. Entonces le decía que hubo eh, mucho esclarecimiento, mucho, mucho trabajo en ese sentido. Ahora, esto nos sirvió también para identificar en esta semana las fallas que hemos tenido, a pesar de que ha habido un amplio proceso de capacitación, no solo durante la aplicación de la resolución, sino desde una etapa previa, y, y se ha hecho un esfuerzo bastante grande en ese sentido, en la, eh, para llegar a, al último lugar que es la sucursal, porque este proceso realmente donde se materializa y donde Ahí. tiene el, el mayor impacto es en la sucursal. Y a pesar de ello, pues... Se han identificado, como le decía, esta semana también nos sirvió para eso, para identificar dónde han habido dificultades. Nos ha ayudado mucho la población. La población por las distintas vías nos han hecho, lo, la, nos ha, nos han hecho llegar esas preocupaciones que tiene, dónde han estado las dificultades, respuestas que realmente eh, hemos tenido que rectificar y por suerte como le decía pues se han identificado los lugares se han identificado lo, las dificultades y se ha hecho no estamos diciendo que sea una situación alarmante pero bueno eh, como todo proceso al fin pues tiene ha tenido esas dificultades y realmente las hemos eh, atendido el banco de crédito de comercio es un banco que es el banco que tiene es un banco que tiene una, un peso importante en todo el tema de la parte agropecuaria eh, agrícola del país o sea un, un, eh, eh, atendemos la mayor parte de toda la, la parte agropecuaria ¿no? de la economía. Y este ha sido eh, uno de los segmentos, uno de los actores que han presentado bastante duda y que han tenido realmente eh, eh, preocupaciones claro. que, que hemos tenido. Hemos tenido de ¿Cómo libertad. pagarle a los contratados? ¿Cómo hacer el proceso? Eso siempre puede generar eh, dificultades a la hora de concretarlo, ¿no? Hay que ver la forma en la que trabaja este actor, que es muy distinta al resto de los actores de la economía. Este actor, lo mismo parecido al ejemplo que ponía Julio del pescador. Aquí usted tiene eh, personas que están trabajando a las cuales le paga en el día eh, prácticamente y le paga, como decimos, al final del surco. O sea, eso lleva, eso tiene especificidades. Y esas especificidades es las que tenemos, las que hemos estado atendiendo y las que tenemos que atender y las que tenemos que llevar en todo este proceso con esa gradualidad hasta crear las condiciones que haya que crear. Ahora sí nos interesa eh, recalcar algo, recalcar algo, porque las dudas nos llevan a ver que todavía eh, no sabemos, eh, o sea, a las personas les cuesta trabajo interpretar el, el proceso. Y yo decía que nos interesa recalcar algo. Y es a ese campesinado que este es un proceso gradual y que no tiene por qué tener preocupación de que va a haber, eh, se van a dar, eh, se van a hacer cosas que realmente le traigan dificultades desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista eh, de su trabajo y de su, de su creación de, de, de riqueza ¿no? y, de, y, y de, de producto. O sea que eso es importante. No va, no tiene por qué existir y si existiera como mismo lo hemos estado haciendo durante esta semana, que hemos estado corrigiendo los aspectos en los cuales no se ha dado respuestas adecuadas, tenemos que seguir haciendo así un poco, que también agradecemos cuando, cuando nos, bueno, nos llegan esa, esas, preocupaciones. Y, después, y con otros actores económicos, Alexis, porque además los recuerdo, ustedes también en las provincias tienen, por ejemplo, relaciones con mi relaciones con empresas. Eh, se ha ido trabajando también en el intercambio con esos otros actores. Exacto, económicos. yo decía hace un momento que existen muchas especificidades. Lo mismo está en la relación de las personas naturales con las empresas, las empresas con las personas naturales. Eh, no es lo mismo la forma en que los TCP eh, realizan los pagos. Esto lo hemos, le decía que, que, que se está trabajando y además buscando respuestas rápidas en, en cada caso. Y es lo que tenemos que, que seguir trabajando, como le, eh, que es algo que tenemos que, que atender. Ahora, se hablaba también del, del, Julio hablaba del proceso de, de, de bancarización y de todo el avance que ha existido y, la, y, y que realmente es una continuidad, porque no podemos ver que es algo que comienza ahora. Eh, yo quería aprovechar también y brindar algunos datos que son específicos de Bandés. Nosotros en el año 2019 teníamos tan solo 1,8 millones de tarjetas. Hoy tenemos más de 5 millones y medio de tarjetas. O sea, con un crecimiento de un 197%. Pero la pregunta que usted me hacía de los nuevos actores. Los nuevos actores, eh, en el uso, nosotros tenemos una, todos los bancos, ¿no? Tienen la, la, la banca remota, en el caso de bandé es el Virtual bandé que es eh, que permite que las personas puedan eh, acceder a los servicios bancarios sin necesidad de ir al banco. De ir al banco. O sea, desde su empresa, desde su entidad, desde, la, desde pueden acceder a, esto, a estos servicios. Y realmente eh, en todos estos años hemos estado incentivando, hemos estado motivando para que las personas eh, contraten el servicio y operen con ese servicio. Me, me, me hablaba del tema de, de los nuevos actores, sobre todo le, le voy a dar el dato de mi PYME y proyecto de desarrollo local. El 79%, escuchen muy bien, el 79% de, los, de las MIPYME que operan en Mandec, o MIPYME y proyecto de desarrollo local, tienen contratado el servicio virtual bandé y operan por él. De modo, que si nosotros hoy, de modo que si nosotros hoy estamos ante esta situación de, de, la, de la preocupación con, el, con la disminución del efectivo en todas la, 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 las relaciones económicas, si un día, si un día yo, eh, actor económico, decido disminuir mi cantidad de efectivo de, de operaciones en efectivo. No tengo que crear nada adicional, solo lo mismo que estoy usando hoy, para, por lo menos para ese 79%. La misma pasarela que estoy usando sí, 8 hoy. Lo de único, cada 10 de los que están con ustedes. Exacto, lo único que tengo que hacer es dejar de disminuir, eh, limitar las operaciones en efectivo y pasarlas a las operaciones eh, por los medios de pago electrónico. O sea, que uno interpreta que no estamos en presencia, quizás de la preocupación de cómo yo creo las condiciones para ir a los canales electrónicos, porque las condiciones están en un alto por ciento en todas estas eh, formas de, de gestión. Y yo creo que la preocupación más está en disminuir los niveles de efectivo con los cuales estoy operando. O sea que ese es un tema que eh, los datos ilustran la, la, la situación que hay y es en la que realmente tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy amplio, muy de convencimiento. Y como hemos dicho, sin crear dificultades. Y lo más, creando las condiciones y, y de forma progresiva. ¿Cómo, cómo hacerlo en, en, en estas circunstancias? Eh, decir También que son complejas para, para el banco, porque también el mes de agosto eh, es un mes donde ustedes tienen muchas mujeres, hay vacaciones escolares, es decir, también hay una presión adicional para todos traba, los trabajadores bancarios en estas en esta circunstancias. Y por el otro lado, eh, también está la situación de la, de la propia operatividad, ¿no? estamos ahora mismo en cierre de contable de empresas, en cierre contable de esas propias formas de gestión y cómo seguir engrasando el mecanismo para, para que sea lo más expedito y lo más positivo posible para, para las personas. Nosotros en los análisis que hemos hecho lo interno eh, hemos hecho una evaluación muy positiva precisamente de esos colectivos porque las condiciones son complejas en las que han tenido que enfrentar el proceso, pero hay algo muy positivo. Usted interpreta que hay motivación. Nosotros hemos tenido eh, personas, funcionarios, directivos de Bandé que han visitado el, el país en estos días. Y la respuesta que, que se observa en, lo, en, lo, en los distintos, en las distintas sucursales es muy positiva. Y creo que en eso tiene mucho que ver también que esta medida tuvo una capacitación previa importante. Con la falla que yo decía hace un momento, pero esa capacitación ayudó mucho, porque cuando usted está capacitado, usted, usted el servicio, por, por lógica, no solo, no solo que lo brinda mejor, sino más rápido. Y, y las condiciones de las sucursales han estado, o sea, eh, hoy, es, hoy es compleja la, la afluencia de público a las sucursales. Las sucursales sí se mantiene una afluencia alta de, de personas, se mantienen las colas en las sucursales, y es uno de los temas, una de las. De las insatisfacciones que tenemos todos, eh, y sobre todo los trabajadores bancarios y del sistema eh, financiero nacional, de que es algo que hay que trabajar muy fuerte y crear la, las condiciones. Pero repito, el la, tema la de, la de la capacitación ayudó mucho. La bancarización, al final, el objetivo principal es eso: ¿no? es que haya menos cola, que la gente trabaje más desde sus su propios teléfonos o dispositivos digitales y que por lo tanto sea más viable Exacto. todo lo que, lo que se está haciendo. ¿no? Y, y, y el resultado tiene que verse en un tiempo. Eh, Prudencial tiene que verse realmente porque desde la hora en punto que ya no vas al banco, pues ya eso de hecho está ayudando. O sea que el proceso de bancarización, tal y como usted decía, va a contribuir con ello. Bueno, hay, por supuesto, eh, preocupaciones sobre si hay toda la tecnología, la infraestructura digital para poder sustentar esta transformación que se está haciendo en el uso del dinero en el país, en la manera en que se está utilizando las operaciones bancarias en el país y de eso vamos a hablar con el vicepresidente de comunicaciones, pero antes les propongo ver un ejemplo de lo que está pasando en las tunas, creo que es Banco Popular de Ahorro ¿no? donde también hay pues, otras instituciones bancarias cubanas, ejemplo de cosas que se hacen y se pueden seguir haciendo Una estrategia necesaria para el país es el proceso de bancarización de la sociedad, iniciativa que beneficia también a los nuevos actores económicos Ejemplo de ello es la MIPIME Real Navarro, dedicada a la venta y comercialización de productos alimenticios en la ciudad de las Tunas y que cuenta con el acompañamiento del Banco Popular de Ahorro en este territorio oriental. Las ventajas que tenemos con la bancarización es que manipulamos menos efectivo, el dinero eh, cae al momento en la cuenta de la empresa. Eh, tenemos más seguridad en la instalación porque al eh, estar el efectivo en el menor tiempo posible eh, corre menos riesgo de, de algún hecho delictivo dentro del local estamos usando el código QR es decir que el pago es inmediato para todos los clientes que lo, lo requieran en el momento en este minuto estamos haciendo procesos de capacitación a los actores económicos, a todos los actores económicos, porque este proceso abarca tanto a empresas estatales como a empresas particulares, y estamos en este proceso de intercambio, estamos adecuando nuestras oficinas para poder recibir con inmediatez los depósitos que puedan generarse a partir de la implementación de este proceso y informando a la población las grandes bondades que significa para, para los ciudadanos, para las personas naturales, eh, la implementación de este proceso. La bancarización es un proceso que integra a varios factores de la sociedad con relevancia para el sistema bancario. La bancarización, en el caso de nuestra provincia, ha avanzado notablemente y está muy vinculada al comercio electrónico. Toda vez que como parte de, de este proceso, el comercio electrónico viene a ser la base fundamental, asociado a las tres pilares que tiene el comercio electrónico. La primera es el el intercambio electrónico de datos, el uso del dinero plástico y el no uso del dinero en efectivo. Entonces, bajo estas condiciones, el sistema bancario en las Tunas ha logrado eh, bancarizar a la totalidad prácticamente de sus ciudadanos si, con, si consideramos que tenemos un número casi igual que la cantidad de habitantes, un número de tarjetas magnéticas emitidas casi igual que la cantidad de habitantes que dispone nuestra provincia. Un conjunto de medidas incluye el programa para la bancarización del país, con el fin de incentivar gradualmente el uso de canales electrónicos de cobro y pago. Desde las Tunas, Gianni López Brito, especial para la mesa redonda. Bueno, ya el país tiene más de 15 millones de tarjetas activas, me decía Julio, y es parte de ese crecimiento gradual que ha tenido la bancarización en el país. Pero es un proceso más profundo, no se trata solo de la bancarización, se trata de la transformación digital, que es en la que estamos desde hace un tiempo trabajando. Y decía el presidente eh, y primer secretario del partido, Ernesto, en su reciente intervención en el Comité Ejecutivo que este camino tenía que ser también el del salto definitivo del comercio electrónico en el país. ¿Hay sustento para poder asumir en el ámbito digital procesos como este en el que estamos ahora toda la sociedad cubana? ¿Cuánto más tenemos que avanzar? ¿Con qué infraestructura contamos? Sí, buenas noches Randy, a ti y a los televidentes de la Mesa Redonda. Bueno, yo mm, quiero en principio reiterar que el desarrollo y la generalización de los canales de pagos electrónicos, del uso de los canales de pagos electrónicos, es una prioridad de la transformación digital, y en la que se viene trabajando desde la misma política de informatización de la sociedad. En función de ello, hemos venido también desarrollando capacidades en la infraestructura para soportar estos procesos, capacidades que no podemos parar de desarrollar, que continuaremos robusteciendo en la medida... También que las condiciones económicas nos los permitan porque hay que hacer inversiones eh, y hay que, que trabajar en varias capas de la red y de la infraestructura porque no podemos entender el desarrollo de los canales de pago, los temas de tecnología, los temas de telecomunicaciones como algo aislado, sino como parte de un sistema que incluye las redes de telecomunicaciones las redes privadas de datos incluye los dispositivos terminales de acceso donde se genera la operación o desde donde se genera la operación un teléfono, una computadora un PC POS un terminal de punto de, punto de venta etcétera, o sea son varias capas tecnológicas y también las plataformas digitales de servicio donde no solo se trata de tenerla sino también de elevar la eficiencia de servicio Ahora, yo creo que la mejor manera de ilustrar cómo hemos venido trabajando tecnológicamente en estas cosas es citar algunos datos. Hoy el país tiene una cobertura en su red de telefonía móvil del 83%, cobertura poblacional. O sea, el 83% de los lugares donde viven los cubanos hoy tienen cobertura de telefonía celular. Eso les permite, por ejemplo, hacer operaciones desde una de nuestras dos plataformas de pago electrónico, Transfermóvil, que usa un canal de señalización. De la telefonía celular y que tiene presencia donde quiera que haya cobertura. El 50% tiene cobertura 4G y el 75% tiene cobertura 3G. Desde estos lugares se puede hacer transferencias ya no solo desde TransferMóvil, sino también desde otra pasarela de pago nuestra, que es la, la pasarela en zona. Ahora, hablando de las pasarelas, yo creo que hay una fortaleza que hemos desarrollado en los últimos años y es tener dos plataformas nacionales de pago. ¿Y por qué digo que el hecho de que sean nacionales es una fortaleza desde el punto de vista tecnológico? Primero, porque tenemos toda la capacidad para el soporte técnico y para el desarrollo evolutivo, incluso para la generación de nuevos servicios sobre estas plataformas. Yo creo que un buen ejemplo es el monedero móvil que hemos desarrollado sobre Transfer Móvil que duplica prácticamente las capacidades de bancarización de los cubanos, porque hoy puede tener un monedero móvil los 7,6 millones de cubanos que tienen un teléfono móvil, porque no ata a tener las bondades de los pagos electrónicos a través del monedero, el hecho de tener una tarjeta magnética. Y no tiene que ir al banco, no tiene que hacer la no cola, tiene... lo hace desde la comunidad de su teléfono. Exactamente, desde la comunidad de su teléfono. Estas dos plataformas tienen distintas vías de acceso, o sea, una es a través de un código de señalización, como te había hablado de Transfermóvil, y la otra es a través de la red de, de datos móviles, del servicio de, de Internet. Ambos servicios son libres de costos adicionales para el cliente, no se cobran estos accesos. Eso también es importante. Ahora, desde el punto de vista de la capacidad tecnológica, yo creo que hay datos que también hablan eh, por sí solos. Por ejemplo, desde Transfermóvil se hicieron en el 2022. Eh, 444 millones de operaciones operaciones son también consultas de saldo consulta del costo de un servicio son cuestiones que eh, estresan los sistemas de telecomunicaciones que estresan las consultas de base de datos ¿qué se lo podemos sumar a los más de 200 millones de operaciones en la banca? operaciones financieras decir, que, como que, tal que son, ya estamos hablando de 600 millones de, de operaciones de una manera u otra en, en zonas se hicieron decenas de millones alrededor de los 45 millones Ahora, en lo que va de año ya desde Transfermóvil, se han hecho más de 400 millones y el pronóstico es que cerremos el año con mil millones de operaciones desde Transfermóvil. El año duplica. 2023, prácticamente duplica lo que, lo que se ha hecho. En Transfermóvil hay una operación o hay 29 operaciones por segundo. Y si sacas el cálculo de lo que tenemos pronosticado en el 2023, prácticamente van a ser 3 millones de operaciones mensuales. Por lo tanto, eso necesariamente tiene que tener el respaldo de una eh, infraestructura capaz de gestionar, de gestionar estos volúmenes. Una de las opiniones, por ejemplo, Ernesto, que, le, que leía a, a veces porque no conocen las personas, decía, bueno, pero si hay ahora problemas con la conectividad de datos, entonces ¿cómo Transfermóvil va a poder hacer más operaciones, van a poder las personas tener más acceso a, la, a los servicios de Transfermóvil? Precisamente porque Transfermóvil no necesita de datos móviles para poder operar. Por eso decía que una de las potencialidades de las dos plataformas es que no utilizan la misma, la misma vía de acceso. Como la población también ha percibido la utilidad de los pagos electrónicos. Por ejemplo, servicios como la electricidad, como las propias telecomunicaciones, como el pago del impuesto, como el agua, como el gas licuado, vienen creciendo sostenidamente sus pagos a través de canales electrónicos en los últimos años. Estamos hablando que en lo que va del 2023, el 80%, un poquito más, de los pagos de los servicios de telecomunicaciones se han hecho por canales electrónicos, el 40% de los de electricidad, el 60% de los impuestos. Quiere decir que estos números ilustran confianza, seguridad, pero también el bienestar que siente el ciudadano cuando puede pagar eh, electrónicamente los servicios. Yo creo que ahora lo que se trata es de generalizar muchos más estos pagos. El uso del QR, que es un buen ejemplo. A ver, eh, el uso del QR es generalizable desde el gran comercio estatal hasta un carretillero, hasta un, por ejemplo, arreglador de foforera, sin problema de ningún tipo lo puede implementar todo está en la voluntad con que querramos hacerlo en la generalización que querramos lograr en alfabetizar, en crear cultura, en, en alfabetizar, en ¿no? crear cultura para lo cual también estamos ofreciendo las capacidades de los más de 600 joven club que tenemos en el país y de los más de 8000 miembros de la Unión de Informáticos de Cuba que también están presentes en todos los municipios del país, no solo para capacitar, para acompañar el proceso para ayudar a ese actor económico que quiere crear su QR, para insertar los canales de pago electrónico como una forma más de pago en su negocio. O sea, no es solo una labor de capacitación, de creación de habilidades, de capacidades, sino también de acompañamiento, para acompañar también a Transfermóvil en la contratación digital de su servicio, para dar el servicio de última milla a ese actor económico, privado o jurídico, puede ser una empresa que quiere implementar. Eh, los pagos electrónicos y necesita que le vayan a configurar su red, su terminal eh, de punto de venta. Bueno, para eso también reitero, más de 600 joven club con presencia en todos los municipios del país se integran también la Unión de Informáticos de Cuba con más de, su, de sus 8000 miembros. Yo creo que es importante también cuando hablamos de infraestructura, de capacidades. Sé que es una preocupación y que reitero, no cejamos en el empeño de continuar desarrollándolo, a hablar también de cómo venimos trabajando también en lograr mayores niveles de seguridad en el uso de estas plataformas de pago. Y para eso nos hemos venido preparando con un control más riguroso y sistemático de la seguridad de estas plataformas, que incluye los mecanismos de protección de las mismas, cómo gestionan las cuentas de los usuarios, cómo gestionan las transacciones cómo gestionan los datos personales, una evaluación integral de la seguridad de estas plataformas. El propio robustecimiento de las infraestructuras, la eficiencia de las plataformas, han dado también mejores índices de disponibilidad en los últimos tiempos. Y la disponibilidad es una variable de seguridad. El hecho también de que se han venido perfeccionando los mecanismos para gestionar los incidentes que se dan y poder depurar responsabilidades. Con transparencia, con rigor, con prontitud. Hemos venido trabajando también y tenemos que fortalecerlo mucho más con los temas de capacitación en el uso responsable de estas plataformas. Porque se dan muchos problemas con las cuentas de los usuarios, con eh, el, la gestión de contraseñas la en texto la plano del individuo, ¿no? del individuo y eh, la percepción de riesgo que él tenga. Eh, en cómo hacer esto de una manera segura, en lo cual no podemos cansarnos de seguir eh, creando competencias, creando habilidades en nuestra población, que reitero, es una población culta, es una población que sabe reconocer que necesita... Que es como saber guardar el monedero. Si que, usted no sabe guardar su monedero, se lo pueden robar. Si usted no sabe guardar su contraseña, se la pueden robar. Exactamente. Que es una población que sabe que esto es una necesidad impostergable para avanzar hacia la modernidad de un país y que también sabe apreciar, por eso mencionaba los números ahorita, cuánto significa para ellos desde el punto de vista de su calidad de vida. ¿Cómo avanzar en ese propósito de que haya más comercio electrónico, de que se usen más las plataformas, de que los organismos también se integren más a este propósito del país? A ver, yo creo que esta es una tarea de todos. Los que hoy lo tengan implementado tienen que favorecer su uso. Y esto comienza desde el prestador del servicio. Es una cuestión importante. Yo creo que es también vital que el ciudadano, que ya conoce sus ventajas, ejerza el derecho que le da también la legislación, que le da la ley, de poder exigir. Que le tienen que cobrar digitalmente donde quiera que las condiciones están creadas. Yo reitero que es importante el concepto de gradualidad, pero donde sea posible hay que exigir ese derecho ciudadano que le da confianza, que le da calidad de vida, que le da seguridad, que lo libera de preocupaciones, que no tiene que andar con efectivo, que no tiene que ir a un cajero a extraerlo o a un banco a hacer una cola. Eso es importante. Y se trata de que todos los que estamos involucrados en el proceso, también trabajemos con mucho rigor en la atención a las preocupaciones ciudadanas, en la solución de sus problemas y en alar parejo para como decía ahorita aspirar a tener un país cada vez más moderno con una transformación digital que rebase los temas conceptuales y el ciudadano lo pueda ver en la práctica y disfrute de las ventajas y las bondades de este proceso. Gracias, Ernesto, gracias, Alex, y gracias, José, por esta compañía hoy en nuestra mesa redonda. Información a nuestro pueblo, detalles que también tendrá en Cuba Debate. Mañana seguiremos en foro debate allá en Cuba Debate sobre este importante tema y será un asunto, por supuesto, al que volveremos en nuestras mesas redondas. Muy buenas noches.